Como ya lo habíamos comentado en videos anteriores, ya empezaron a salir los primeros nombres de los embarrados, de los chayoteros, de los medios de comunicación, tanto impresos eh, de radio y televisión y personajes en específico que están ligados nada más y nada menos que con Genaro García Luna. Y el día de hoy se destapa que uno de los que están... Primeramente, en contra de la 4T y que le ha tirado al presidente de la República durante muchísimo tiempo, es nada más y nada menos que Raimundo Riva Palacio. Y ahora, para que usted sepa de qué estamos hablando, pues eh, el diario El Universal. Y el periodista Raimundo Riva Palacio podrían ser exhibidos en este juicio de Genaro García Luna, ya en los Estados Unidos. Eh, esta nota, en donde se, se dice que ya hay un documento judicial donde se menciona claramente. Al rotativo mexicano, como parte de los supuestos sobornos que entregó el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que promovieran su imagen de forma positiva. Recuerden ustedes que ese señor Genaro García Luna, en su momento, yo no sé si de locura, pretendía ser presidente de la República. Los periodistas, Jesús Esquivel, ex corresponsal de proceso, y Juan García de la Opinión de Los Ángeles, consignaron el suceso en sus redes sociales. Ese último comentó que el documento fue sellado y reemplazado porque la defensa de García Luna busca impedir a toda costa que se presenten evidencias de estos supuestos sobornos y uno de esos testigos es Héctor Villarreal Hernández. Mi gente, vamos a iniciar nada más y nada menos que con ese rudo político. Comenzamos porque, ¡híjole! Le tenemos videazo que no se puede perder. Comenzamos. Gracias por la suscripción, ayúdenos dándole clic a la campanita si es tan amable y si le gusta nuestro trabajo también regálenos ese poderoso like, que esas voces independientes nos ayuden enormemente a seguir creciendo esta gran comunidad que tenemos y que día a día se hace más grande. Señoras y señores, pues eh, ya está a la vista lo que alguna vez comentamos hace algunos días o semanas dice aquí David Vargas Juan Francisco Eli Ortiz dueño del Universal recibió sobornos de Genaro García Luna para que callara la editorial de los malos pasos precisamente de este hombre periodistas y articulistas del Universal también les llegaban los cañonazos de dólares del super policía eso es lo que se está ya manejando Bien, eh, se dice que los abogados de García Luna quieren impedir, porque hay muchos intereses, hay muchos empresarios, hay mucha gente que está denostando y defendiendo incluso a General García Luna, porque en su momento, pues había una cercanía, había una relación y había una, pues de cierta manera, eh, ¿cómo le podemos llamar? Pues sí, conveniencia, conveniencia, este, por quedar bien con él, pues porque les hacía llegar una buena lana, ¿no?, eh, este, los abogados de Genaro García Luna le piden al juez Brian Cogan prescindir del testimonio de Héctor Villarreal que involucra esos sobornos a El Universal. Ahora nos queda claro por qué su exdirector Raimundo Riva Palacio anda diciendo un millón de dólares pesa una tonelada. Ay, Dios mío, bueno. Documento sobre el periódico El Universal fue borrado del sistema de documentos judiciales porque supuestamente era incorrecto, fue reemplazado. Ojo, el objetivo de la defensa es claro, evitar testigos. No creo que cambie mucho el argumento. Bueno, eso, eso esto es lo que se comentaba. Este, posteriormente se dijo que fue un error y que sí se iba a presentar ese documento. Lo que sí es que el mismo Raimundo Riva Palacio dice: El presidente López Obrador ha invertido mucho tiempo y recursos para utilizar. El juicio de Genaro García, una como un eh, eh, como, como un suceso en su contra. Felipe Calderón ante, y ante opiniones que siembran la duda razonable, el gobierno, el gobierno lanzó una campaña de difamación. Por amor de Dios, es cuando uno dice, todavía se atreven a pues a defenderse cuando se sabe que estos señores durante muchísimo tiempo, y no solamente con Calderón, sino con otros presidentes, otros secretarios, gobernadores, gente metidos en la política, recibieron un dineral, hombre. Entonces, no nos salgan ahora con que son unas blancas palomas. Aquí el mismo Jesús Esquivel dice, no cambió el documento que la defensa de García Luna envió al juez Brian Cogan. Eh, sobre presuntos sobornos del periódico. Lo que hicieron fue sellarlo, aunque en primera instancia lo, libera, lo liberaron, tal vez por error de la corte, de ellos o del sistema, se hizo público. Y aquí está el documento en donde se habla precisamente de este señalamiento que se hace a este medio de comunicación. Señores, hay muchos medios de los cuales se señalan. Hay también personajes que están temblando. Sabemos que García Luna fue encumbrado desde el gobierno de Cedillo, ya estaba con algo de poder con Vicente Fox, empezó a crecer cuando lo hizo director de la AFI y con Felipe Calderón, sabemos que era su mano derecha, entonces, por amor de Dios. No nos salgan ahora con estas cosas, ¿no? El buen amigo Polo Puga dice: ¿Recuerdan cuando trataron de salpicar a Laida Sansores con García Luna y solo quedaron en ridículo? Fue solo hace tres días. Pues sí, ya decían que Laida Sanzores también sabía de las reuniones que había tenido García Luna con eh, ciertos personajes del crimen organizado y, pues bueno, a final de cuenta lo que está haciendo la no solamente la oposición, sino ciertos personajes, es buscar la manera de desvincularse, de lavarse las manos y decir, yo no tengo nada que ver, ¿eh? aparte de ese juicio está muy amañado. Señores, es que hay muchísima gente involucrada en este asunto de Genaro García Luna. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Compare, comparece como te sigo Héctor Villarreal, tesorero de Coahuila en el gobierno de Humberto Moreira. ¡Ándele, papá! Y confirma que por órdenes suyas se cometieron hechos de corrupción, principalmente cobro de comisiones por obras para que ese dinero le fuera regresado a este angelito. A que como sigue diciendo cosas, ¿eh? Moreira. Pues en fin, señoras y señores, este asunto tiene todavía mucho, 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 mucho por eh, soltar, por. Eh, por decirnos, se hablan, como le decía, de personajes importantes de la política mexicana. Se habla también de gente que eh, está involucrada en los medios de, comunica de comunicación y que actualmente incluso este, o se quedan callados o están a favor de lo que se está haciendo, eh, o mejor dicho, de la imagen de Genaro García Luna. Dicen días recientes. Los cooperantes Israel Ávila y Harold Mauricio Poveda Ortega, alias el conejo, afirmaron que Arturo de apellido Beltrán pidió 300 mil dólares para pagar a los medios. Ávila en testimonio tras el arresto de eh, el rey de apellido Zambada. Se llamó a un periodista que trabajaba. Con eh, la maña para dar a conocer la noticia y compartirla con otros comunicadores. Esto con la finalidad de que los agentes no cambiaran, no lo cambiaran antes de presentarlo y les dieran oportunidad de escapar. Todavía hay mucha gente que se ha señalado. Ahí le va. El mismo periodista, Álvaro Delgado, ha mencionado. Quítenme esto, por favor. Gracias, gracias. <laughs> a el, Álvaro Delgado ha mencionado que hay gente que tuvo cercanía y que se dice, se dice, hasta que en las pruebas podemos este, entregar realmente una opinión totalmente verídica, pero hay portales que hablan de un Carlos Doret de Mola, del mismo Raimundo Riva Palacio, de Carlos Marín, del mismo Ciro, de Francisco Garfias y otros que ha aceptado y hasta han escrito o, o llegaron a escribir sobre las reuniones con este eh, ex policía que está en Nueva York. Entonces, durante los exenios de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, el Universal, propiedad de Juan Francisco Eli Ortiz, cobró 2.092 millones de pesos. Nada más para que se dé usted una idea de todo el dinero que se movía y de toda la corrupción que hay detrás de este asunto. Y eso hablando únicamente de la gente de medios de comunicación. Faltan los políticos, faltan más empresarios, falta gente que va a salir embarrada y que... Qué casualidad que tenemos un Peña Nieto desde que terminó su sexenio, se va a vivir España. Un Felipe Calderón desde que semanas antes se sabe que ya iba a comenzar en febrero. Eh, sí, fue en febrero, bueno, hace algunas semanas, sí, llevamos 11 días, si no me equivoco. se este fue en enero. Bueno, el chiste es de que ya llevamos algunas semanas desde que comenzó el juicio de Genaro García Luna en Brooklyn, en los Estados Unidos. Ya también está en España acogido por sus amigos, expresidentes de España, por sus eh, amigos empresarios, ya incluso es ciudadano español, y pues bueno, buscando la manera de, mira, lavarse las manos. ¿Qué dijo Margarita? Margarita dijo, nosotros no sabíamos nada, no sabíamos nada de que Genaro se portaba mal. Cuando en esos gobiernos, señores, las organizaciones criminales, las que ahora se han convertido en prácticamente... Los que se adueñaron algunos de, de, de nuestro país, las más importantes, crecieron y se desarrollaron gracias al apoyo de estas personas y en esos gobiernos. La opinión más importante es la de usted. Aquí le dejo otros videos, otros trabajos que hemos hecho con anterioridad y le invito a que siga con nosotros en este ruedo político. Y por supuesto el abrazo a la distancia, amigos del de Estado de México. Un saludo muy grande a toda la República Mexicana a lo largo y ancho. Les mandamos un gran saludo y por supuesto a los paisanos en Estados Unidos y en otras partes de, de México. También a la gente que no es mexicana y que nos sigue. Les mandamos un gran, gran abrazo y les invitamos a que sigan en este su canal ruedo político. Gracias, que tengan ustedes... Un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.